Bueno, bienvenidos una vez más con una cita con el ciclismo en esta categoría Senior Master. Ahí con este espléndido recorrido, tres vueltas, recordamos Cocentainal, Quería Darnar, Benimarfull, ese alto de Benillup y esa rápida bajada buscando las calles de Cocentaina. Así que por delante cerca de 80 kilómetros. Y aquí en la salida neutralizada que hemos visto imágenes, recordamos 194 corredores que tomaban la salida en esta 42 edición del trofeo Virgen del Milagro. Aquí buscando sustituto, recordamos, buscando sustituto para Marcos Altur, recordamos el corredor sub-23 del G-Sport Valencia Terra y Mar, que venció aquí en el 2013 por delante de Miguel Martínez del Tiny Ball. Tercero sería Miquel Alandete de la grupeta de la Ribera. Cuarto sería ahí Jordi Berenguer del grupesa Chulbi. Quinto Edgar Romero del G-Sport, también corredor sub-23. Francisco Villalgordo del Mercaluz, que fue sexto. Óscar Bernat, séptimo. Dani Guerrero, octavo. Víctor Lluch, novena posición para Víctor Lluch. Y cerraba ese top ten Vicent Pla del Montblau de Liquia. Ahí tenemos ese primer tramo de bajada. Ahí tenemos a Pedro José López, corredor del Monforte, ya completamente recuperado de esa rotura de clavícula. Aquí las primeras unidades del pelotón, ese largo pelotón. Recordamos que ahora quedaba inicio algo más de las 4 de la tarde. Y en primer lugar este tramo, dirección Alqueries de Aznar. Para continuación pasar ahí por el paso inferior de la autovía buscando Benimarfull. Recordamos también la edición del 2012. Recordamos en ese 40 trofeo Virgen del Milagro. Recordamos ahí en esa ocasión victoria para Cristóbal Pina del Grupesa por delante de Jordi Reñé y David Burguera. Ahí cuarto Eduardo Gómez. Quinto, Óscar Perales, Francisco Manuel Ramírez en sexta posición, Sergio Calatayud séptimo, Torrella era octavo, Miguel Martínez del Pedal en novena posición y cerrando ese top ten David Ramírez del G-Sport. Aquí cuando vemos ya imágenes desde cola pelotón, pasando por la población de Alqueria de Aznar. Y recordamos este 42 trofeo Virgen del Milagro, recordamos en el año 2008 que se celebraba para la categoría Junior. Recordamos que ahí vencía Iván Mondéjar del Rodimur por delante de su compañero de equipo Alfonso Aznar, también del Rodimur. Juan Carlos Riutort del Toyota en tercera posición, Jesús Francisco Jerez de Alfa Laval en cuarta posición, Joan Sanchís, que fue quinto en ese año, del González Llorens. Raúl Velasco del Eleval, séptimo Rubén Martínez del Rodimur, Vicente Tormo, octavo, noveno Bernardo Ordiñana y cerrando ese totem Carlos Guardiola del González Llorens. Recordamos que en esa década se celebraba la mayoría de las ediciones para la categoría Junior. Pasando a partir del 2010 a la categoría Ciclomaster. Ahí vemos el pinchazo de Francisco Javier Martínez, el Villaneta, ahí con su rueda trasera, incluso yendo con la llanta. Ahí nos parece ver que rodando con tubular. Ahí tenemos esta pequeña bajada buscando dirección Benimarfull. Aquí paso inferior de la autovía. Primeros nerviosos kilómetros de la carrera. Ahí cerrando con ese dorsal 51 Rafael Romero del Clinic Comfort. Vemos esta bonita imagen por encima del río Serpis. El pelotón por encima de 190 unidades. Ahí ya en terreno ascendente, buscando ese paso inferior, había que hacer un recto buscando dirección Benimarfull. Ahí las noticias por la de vuelta, todavía
se nos cantaba pelotón compacto, no se producía ningún intento a falta de ese, de esa primera ascensión al alto de Benillup. Ahí tenemos paso por el centro de la población, esa parte estrecha por Benimarfull. Y recordando un poquito, recordamos, estamos en la segunda puntuable de la Challenge Comunidad Valenciana del Senior Master. Ahí con una inscripción cerrada, prácticamente en casi 200 corredores. Un poco liosa la prescripción. Y recordamos, en la primera prueba puntuable, en ese trofeo, el primer trofeo Laval en Antella, victoria para Germán Mortés, del Mortés Bikes. Recordamos que el corredor más de 30 se colocaba como líder. Recordamos, segundo sería José Manuel Moreno. Tercero, David Calabuch, del Grupesa Chulbi. Ahí cuarto sería Mínguez. Quinto, David Fajardo. Sexto, Víctor Lluch, primer senior. Recordamos, como primer Master 40 se colaba ahí David Calabuch, del Grupesa Chulbi. Antonio Ramírez, séptimo, del corredor Master 40 del Tiny Ball. Octavo, José Manuel López, del Encacón. Noveno, Óscar Perales, del Clinic Comfort. Y cerraba ese top 10 Ignacio Méndez, del equipo de Alcoy, Scott Concept, Nico Gas. Recordamos, aquí puntuarían para la Challenge, recordamos, los 40 primeros. Y a partir de esa puntuación se sacan los primeros por categoría para dilucidar los líderes. Ahí tenemos la carretera que se empieza a empinar. Pasamos con la moto, no sin algún tipo de problema, al pelotón. Ahí vemos un poquito de tranquilidad, entre comillas. Ahora viene esta zona rápida de bajada antes de buscar ese cruce a la derecha. Recordamos ese cruce a la derecha que nos iba a llevar dirección Benillup. Hay hombres del On Bike encabezando el pelotón. Esta curva cerrada a derechas. Recordamos, ya a punto de dar inicio a la primera de las subidas a Benillup. Recordamos, en la parte baja del circuito, para hacernos una idea, en la parte baja del circuito, prácticamente donde nos encontramos ahora, sobre los 350 metros de altitud, y en la parte más alta del circuito, alrededor de los 630, por lo tanto, desnivel por encima de los 200 metros, 250 metros aproximadamente. Y como vemos, enseguida las primeras rampas, primeras víctimas, ese latigazo del pelotón. Y como no, la parte trasera del pelotón, que se nota ese alto ritmo. Vemos ya los primeros cortes, incluso aquí, aquí en esta parte trasera, aquí un pelotón numeroso de unas 50 unidades. Y como decíamos, pues rampas alrededor del 6, 7, 8%. Ninguna rampa muy dura. Ahí vamos llegando ya a la parte gruesa del pelotón. Ahí, por ejemplo, hombres ahí del Tiny Ball con ese dorsal 65 de Miguel Ángel Ocaña. Ahí remontando por la parte derecha del pelotón, ya llegando a la cabeza del pelotón. Ahí tenemos este pelotón de unas 60-70 unidades. Ahí constante curveo. Ahí vemos intentos en la parte delantera. Nos ha parecido ver ese mayor rojo de Lluch. Ahí vemos un pequeño corte. Pero atención, ahí tenemos hombres del Clinic Comfort, del G-Sport. Pero atención, porque aquí se producía un hecho importante de carrera, justo cuando estábamos remontando con la moto. Y digamos, un poco por sorpresa, ataque en equipo por parte del Mobile Monforte del Cid,
que nada más y nada menos que mete a 5 componentes en la escapada en un principio alrededor de los 20-30 segundos. Ahí tenemos a Camacho, Díaz, Mario García, Moreno y Núñez. Y ahí como invitados Héctor Pons del Tiny Ball. Y ahí con ese maillot amarillo el líder Master 40 de David Calabuch del Grupesa Chulbi. Y decimos sorpresa porque prácticamente eran las primeras rampas del alto de Benillup. Y prácticamente los hombres del Monforte. Ahí vemos el pelotón al fondo. Ahí gozando de una ventaja de 20, entre 20 y 30 segundos. Ahí tirando Moreno. Digamos que era una sorpresa entre comillas. Sabíamos que el alto de Benillup iba a triar un poco la carrera, pero no se contaba con esta táctica y esta situación de carrera con 5 hombres del Mobile Monforte. Y recordemos el alto de montaña, el alto puntuable, que estaba situado un poquito no donde solía estar, sino aproximadamente un par de kilómetros antes, como veremos a continuación. Recordamos 3 pasos de montaña por Benillup, y no lo habíamos mencionado antes, 2 pasos de meta volante en Cocentaina. Ahí tenemos a Moreno, Díaz, Mario García, ahí llevando muy buen ritmo los hombres del Mobile, ahí con Pons y David Calabuch, que era el primer líder que se colaba aquí en medio de los 5 hombres del Mobile Monforte. Aquí una de las partes duras del puerto de Benillup. Recordamos que había que pasar de 350 a casi los 630 metros de altitud. Recordamos, ahí lucían los mayores, Víctor Lluch del Gespor Ayora en la categoría senior y Germán Mortés en la categoría Master 30. Por su parte era Pascual Orengo, recordamos, clasificado el puesto 14º, vemos que hubo un exequo por fallo de la Vido Finis en Antella, por lo tanto tendríamos ahí a Pascual Orengo portando ese maillot de líder. Tenemos primer paso por Benillup. Puntuaban ahí José Manuel Moreno, Pons y Mario García. Ahí tenemos primera de las subidas. Ahí lo tenemos en el mapa. Y como vemos, estaba situado un par de kilómetros antes, donde solía estar colocado el alto de Benillup. Aquí tenemos esta zona de falsos llanos, picando un poquito hacia arriba. Tenemos los hombres del Monforte, Mobile Monforte, perfectamente sincronizados. Hay invitados de piedra a Pons y a Calabuch. Y recordamos las próximas citas del pelotón Master. Ahí en Jumilla, esa próxima vuelta a Murcia. Y como no, aquí en la provincia de Alicante. Ahí mencionar el próximo 9 de mayo. Que se retrasa el calendario del cinturón sur de Alicante. Recordamos el próximo 9 de mayo, primera etapa, viernes. A partir, si no nos equivocamos, de las 4 de la tarde. Recordamos, primera etapa, Orihuela Costa. Ahí haciendo una inserción por toda la parte de la Vega Baja. Por San Miguel de Salinas, Torremendo, Urchillo, Bigastro. Ahí también por la carretera de los Montesinos, Abenijófar, las lagunas de Torrevieja, para terminar en Orihuela Costa. Recordamos el 9 de mayo, primera etapa. Después la segunda etapa, que sería, a nuestro entender, la etapa reina. Sería entre Orihuela y la pedanía de Barbarroja.
de 97 kilómetros. Recordamos con ese alto de Londón de primera categoría que está en la parte final de la carrera, el kilómetro 75. Después ese puerto de tercera de la Canalosa para terminar en la pedanía de Barbarroja. Recordamos el próximo 10 de mayo, una carrera que dará inicio en sesión matinal a las 10 y media de la mañana para terminar aproximadamente a la 1 de la tarde. Después cerrará este cinturón sur, tercera etapa, Orihuela, ahí con esas 79 kilómetros de recorrido, recordamos, a cargo del club ciclista Oriolano. Aquí pasando por la zona donde estaba situado tradicionalmente el alto de Benillup, justo al inicio de la bajada, ahí se cantaba cerca del minuto y medio sobre pelotón, minuto 20, minuto 30, cabeza de carrera sobre pelotón. Y atención, porque saltando de atrás y en la bajada, aquí llegaría muy cerquita de la cabeza de carrera, ahí tenemos a Javier Cherro de Lombike, recordamos, vencedor en esa etapa reina de la Volta a la Marina, ahí con el Col de Rates en Parcén. Ahí tenemos a poquito de cazar, ahí vemos al fondo al grupo de los hombres del Móvil Monforte, así que galopada en solitario de Cherro, ahí algo menos de 200 metros de contactar. Como excelente la remontada desde atrás de Cherro. Ahí también se nos cantaba por red de vuelta otro corredor intercalado detrás de Cherro. Ahí se nos cantaba también unos 25 segundos por detrás a Manuel Sánchez. Tenemos a Cherro que no consigue tomar contacto. Allá vemos al fondo a Manuel Sánchez, el corredor del G-Sport, a Llora Turismo. Aquí se adelanta la moto, llegamos a cabeza de carrera, iniciando este pequeño repecho que nos iba a conducir al cruce a la derecha en busca del primer paso por Cocentaina. Ahí de momento ahí tenemos la composición hasta el propio Calabuch tirando del quinteto del Móvil, ahí sabedor de la ventaja que podía obtener de continuar ahí en esa escapada. Ahí lo tenemos aproximadamente a 45 segundos, ahí unos 40-45 segundos, el grupito de Manuel Sánchez y Cherro, el dúo, y ese minuto 20, minuto 30 que decíamos anteriormente. Ahí tenemos este pelotón de unas 60 unidades. El primer pelotón perseguidor, recordamos, tomaba la salida 194 corredores. O sea que prácticamente en esta primera vuelta se hacía una auténtica criba. Allá a punto de entrar en las calles de Cocentaina. Ahí cuando vemos imágenes de cola de pelotón. Ahí con ese dorsal nos ha aparecido 82 Enrique Vilches. Ahí cerrando Víctor Mateo. Y con ese dorsal 173 a Rubén Sanz de Montpedal Castelló. Ahí tenemos el ritmo de pelotón. Lejos, muy lejos de ese ritmo de caza. Y tenemos esa falta de organización aquí en el pelotón, recordamos, entendimiento por delante con los hombres del Monforte. Y aquí, como vemos, la falta de entendimiento brilla por su ausencia. No se ponen de acuerdo equipos como el G-Sport Ayora, el Encacón o el Minicomfort o el propio Rolser. Ahora de echar abajo la escapada del Móvil Monforte. Ahí hemos visto la meta volante de Cocentaina. Ahí
por esta primera meta volante pasaba José Manuel Díaz del Móvil por delante de David Calabuch del Grupesa y tercero Héctor Pons. Aquí cuando vemos al pelotón de 60 unidades, el primer pelotón perseguido pasando ya por las calles de Cocentaina. Aquí ya prácticamente dando comienzo a la segunda vuelta del total de 3. Aproximadamente por el kilómetro 27-28 de carrera. Ahí nos parece ver dos al cerrando Víctor Mateo. Ese dorsal 188. Y atentos aquí, momento. Aquí vamos a ver momento de la neutralización de Cherro y Manuel Sánchez. Ahí lo tenemos a Cherro y Manuel Sánchez. El hombre del Gespora Llora y del Lombay Calcoy. Por lo tanto, se volvía a quedar la misma situación de carrera. Recordamos, 7 unidades por delante. Y aproximadamente ya a algo más de minuto y medio este pelotón perseguidor. Pero vemos esos saltos, la falta de ritmo, lo que va a permitir que las diferencias de los hombres de Monforte vayan aumentando poco a poco. Esta vez lo intenta Sergio Verdú, el corredor del club Bicisport Poli. Ahí nos pasa Sergio Verdú y como vemos la falta de entendimiento del pelotón, sin un ritmo claro, sin ningún equipo que lleve la voz cantante. Así que lo van a aprovechar muy bien los hombres del Móvil Monforte para ir abriendo hueco. Ahí 1.30, tal vez ya por encima de ese minuto y medio, la cabeza de carrera sobre este pelotón perseguidor. Ahí tenemos esta zona de bajada, de curva contra curva, y nos parece ver al propio Jordi Reñé. Ahí nos ha parecido ver a Hurtado, el propio Cherro, Torrella. Ahí el resto del grupo. Ahí sabedores de que todavía quedaba mucha carrera por delante. Aquí se cortaba el pelotón en dos. Recordamos, este sería el primer pelotón perseguidor. Y aproximadamente unos 2 minutos, ya 2 minutos por detrás de este grupo, rodaba el segundo de los pelotones. Ahí adelantando secuencia, llegando ya al cartel de entrada al Queries d'Aznar. Ahí cerrando el que fuera vencedor en Antella, ese dorsal 100. Nos ha parecido ver dorsal 33, Germán Mortés, correcto. Germán Mortés, el actual líder Master 30, a cola de pelotón. Y vemos esos parones. Sergio Verdú, que todavía continúa con unos metros sobre este pelotón. Y prácticamente aquí a la salida de Alquerías, que la diferencia ya se iba a los 2 minutos. Ahí tenemos nuevos saltos por delante con hombres del Clinic Comfort. Pero como decíamos, todos estos tirones que no iban a ningún lado. Prácticamente aquí hombres de long bike, aquí a cola de pelotón. Ahí esa inercia del tirón que se estaba produciendo ahora. Ahí nos parece ver el mayor rojo de Lluch. Aquí pedimos disculpas por el movimiento de la cámara. Aquí parece ser que los hombres del Clinic Comfort son los que parece ser que ahora quieren llevar un poco la voz cantante. Ahí con Lluch, con ese mayor rojo de líder senior. Ahí vemos cómo se estira el pelotón. Pero repetimos, si esto no tiene una continuidad, esto es lo que va a servir, que la cabeza de carrera iba a aumentar las diferencias. Fila
fila da uno. Ahí propio Dani Guerrero, Lluch. Ahí nos parece ver a Ramírez y el resto del grupo en esta bajada, buscando el paso del puente sobre el río Serpis. Justamente ahora está bonita imagen, vemos ahí en fila da uno el grupo perseguidor pasando por encima del río Serpis, ahora adelantando un poco la secuencia ahí por el paso inferior de la autovía. Remontando con la moto, buscando esta rotonda. Ahí que ya es neutralizado Sergio Verdú. Se incorpora al pelotón perseguidor. Ahí tenemos, ahí nos referíamos a eso, esos continuos parones que permitían que el grupo de cabeza pillara más diferencia. Ahí tenemos, tomamos la salida después de finalizar la primera vuelta, los Master 50 y 60 con Alandete, Cremades, Descalzo, Hernández, Mezquita, Orengo, Ramos, Rubio y Talens, y el Master 60 Francisco Méndez, ahí cuando se produce ese tirón por parte de Lluch. Recordamos, todavía nos quedaban dos ascensiones al alto de Benillup. Así que nos quedaba todavía bastante carrera. Ahí tenemos al actual líder senior, Lluch. Ahí bastante complicado rodar en solitario. Aquí cuando vemos ese pedaleo fino de Lluch con esta Ridley. Ayur llegando a esta rotonda a la salida de Benimar Full. Recordemos que aquí a la derecha también se podía ir dirección Benillup. Vamos a pillar la siguiente. Adelantamos la secuencia unos poquitos kilómetros. Nos vamos remontando a la cabeza de carrera ya en las primeras rampas del alto de Benillup. Y de nuevo recordamos composición de la cabeza de carrera. Ese dominio del móvil Monforte. Ya por encima de los 2 minutos. Juan Manuel Camacho, Díaz, Mario García, Moreno, Núñez, Pons y Calabuch. Ahí tenemos a Moreno. Ahí luciéndose Mayot. Ese dorsal 25. Ahí tenemos al Lorquino Camacho. Recordamos, vencedor en la Volta a la Marina 2014. Y aquí ya entrando en la zona más empinada de la subida a Benillup. Ahí aproximadamente a la llegada al puerto tendríamos ya prácticamente la mitad de carrera. Nos encontraríamos ya en mitad de carrera. Recordamos, el alto estaba situado un par de kilómetros antes de lo que era habitual. Bueno, y jornada de bastante calor. Recordamos, llegaríamos casi a los 26 grados. El sol que pegaba con fuerza. Prácticamente muy poquito viento. Y prácticamente no se notaba nada, rodábamos aquí en zonas bastante protegidas, de curveo, constante curveo, excelente piso, así que nos salía una
excelente tarde de ciclismo en esta segunda puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos a Pons. Todavía nos acordamos de Héctor Pons cuando sufría esa rotura de cadena ahí en Castell de Castells. Ahí rodando con Perales y Cherro después de esa ascensión al Col de Rates y la Bichauca. Así que un golpe de mala suerte para el corredor Héctor Pons. Y aquí lo tenemos en esta segunda puntuable de la Challenge montañosa. Y respondiendo excelentemente. Ahí tenemos segundo paso por alto de Benillup. Ahí tenemos Moreno por la izquierda, Pons por la derecha. Y el mayor de campeón autonómico de Master 30 de José Manuel Díaz. Recordamos conseguido esa bonita carrera en Ayora. Ese sprint mano a mano con Torrella. Ya tenemos situación de carrera prácticamente pasando ya al Ecuador. Ahí nos queda esa zona de falso llano antes de buscar la bajada. Bueno, y saliéndonos un poquito de la categoría Senior Master, ahí cuando de nuevo la cabeza carrera pasando por donde tradicionalmente estaba situado el paso de montaña, ahí con el público que se daba cita aquí en esta zona y en la zona de la carretera donde puntuaba la montaña. Aquí se iniciaba la bajada, una rápida bajada, y cambiando un poquito de categoría, recordamos, dará inicio el próximo 26 de abril en Sachs esa Copa Alicante Junior. Recordamos, el próximo 26 de abril a partir de las 4 y media de la tarde, al día siguiente en Ibi, 27 de abril, el 3 de mayo en Castalla, 8 de junio en Novelda, atención también, 26 de julio en Cocentaina, también aquí a cargo del Club Ciclista Contestano. El 29 de julio, tres días después, en Almoradí. El 29 de agosto, en Elda, a cargo del Club Ciclista Elda. Y de momento cerraría el 20 de septiembre el Club Ciclista Ibense en Ibi. Cerraría esas 8 puntuables de la Copa Alicante Junior. Recordamos el año pasado, vencedor el Junior de primer año, Carlos Martín, del Jiménez Ganga, que va a repetir participación en este año 2014. Ahí cuando vemos a Serra y Box, los hombres de la Cuama, llevando el ritmo del pelotón. Y recordamos que aquí aumentaba la diferencia, estaba en 2 minutos 30 segundos. Recordamos, ahí pasaba la segunda puntuable Díaz, Mario García y José Carlos Núñez en esa segunda puntuable. Por lo tanto, José Manuel Díaz, que se iba a llevar de finalizar, se iba a llevar a la saca las metas volantes. Ahí pasando por Cocentaina y los hombres de la Cuama con Serra, Box, Mirambel, Lluch. En esta zona picando hacia abajo. Por lo tanto, la cabeza arrancaba esta tercera vuelta con esos 2 minutos y medio. Y ya prácticamente casi podíamos decir que podían ser ya definitivas. Ahí tenemos al grupo, cómo se estira. Ahí con el ritmo de los hombres de Dolores. Pero repetimos, insuficiente. Para nada iba a servir para recortar las diferencias. Ahí lo tenemos. Serra, Box, Mirambel, Lluch,
parecido ver o a David Gore o a Antonio Gore. Hay hombres del Tiny Ball, on bike, propio Cherro. No vamos a la cola. De nuevo a la entrada de Alqueries de Aznar. Ahí cerrando el dorsal 111 de Jordi Reñé. Ahí las diferencias. Se nos cantaba por la de vuelta a los 2:40, 2 minutos 40. Y aproximadamente con el segundo pelotón. Perdón, segundo pelotón. Las diferencias que se iban también aproximadamente a los 5 minutos con la cabeza de carrera. Ahí tenemos a Reñé, Guerrero, Perales. Ahí hemos visto Serrano, Torrella, Mortés. Ahí continúa el ritmo de los hombres de la Cuama. De la Cuama Dolores. Ahora conduciendo Vox. Nosotros. Situación de carrera. Ahí le tenemos con esa altitud. Rondando ahora los 400 metros de altitud. Todavía nos quedaba una pequeña bajada. Antes de buscar el puerto de Benillup. Adelantamos la secuencia bastante. Nos vamos justo antes de ese cruce a la derecha. Ahí se mantienen los 7 hombres, los 5 hombres del móvil, más Pons y Calabuch. Recordamos que ahí en juego estaba el liderato. Recordamos que José Manuel Moreno, por ejemplo, que hacía segundo en Antella, de terminar así se podía colocar líder por delante de Mortés. Ahí tenemos a José Manuel Díaz. En Antella entraba en el puesto 11, conseguía puntuar también 30 puntos. Por lo tanto, tendríamos ahí opciones por parte de los hombres de Movimiento Monforte de conseguir el liderato en la categoría Master 30, y como no, el conformista y sabedor de la situación, David Calabuch, que sabe que de mantenerse esa situación de carrera iba a poder mantener ese maillot de líder de Master 40. Ahí tenemos a Héctor Pons cerrando el septeto. De nuevo en la última subida ahora el de Benillup, y atención, justo en este momento se produce el ataque por parte de José Manuel Moreno por la izquierda. Ahí tenemos a José Manuel Moreno ahí aprovechando, como no, esa superioridad numérica, pues saltando Moreno. Hemos visto a Mario García también saltar por detrás, aproximadamente a 2 kilómetros para coronar el alto de Benillup. Ahí tenemos a Mario García y el parón lógicamente que se produce por detrás, a menos que Pons y Calabuch se pongan a tirar, que no es el caso. Ahí tenemos Moreno y ahora pasando por delante de nuestra cámara ese dorsal 22 de Mario García. Ahí tenemos situación de carrera. Ahí perfectamente los rótulos en las rampas del par de Benillup. Mario García y José Manuel Moreno. Allí al fondo hemos visto imágenes de Millena. Allí al fondo. Ahora toma frontal. Y aquí
se puede apreciar la diferencia con el grupo perseguidor. Ahí de momento no se ve, ahí los tenemos aproximadamente a unos 25-30 segundos. Lógicamente por detrás los que iban a llevar momentáneamente el peso iban a ser en teoría Pons y Calabuch. Nos recordamos, la próxima cita de la Challenge será el próximo 26 de abril, pasada Semana Santa, ese trofeo Javier Benítez en Canals. Recordamos, sobre 78 kilómetros a partir de las 5 de la tarde. Recordamos, 26 de abril a partir de las 5 de la tarde. Bueno, y atención, vamos con la parte final de la carrera. Nos vamos con lo que es la cabeza de carrera, con una amplia ventaja ya de unos 50 segundos sobre el grupo perseguidor, Corona, Moreno, García y Camacho. Y nosotros adelantamos la moto, nos vamos a zona de meta. Y atención, porque por atrás, recordamos, saltaba Camacho, que conseguía en el descenso contactar con sus dos compañeros. Y atención, dominio total del móvil Monforte. Ahí tenemos a José Manuel Moreno, Mario García y Juan Manuel Camacho. Ahí tenemos entrando con un minuto de ventaja. Ahí tenemos rematando el trabajo. Ahí tenemos con ese maillot de campeón autonómico José Manuel Díaz. Entraba a un minuto con 2 horas 54 segundos. Ahí con Núñez a su rueda, Héctor Pons. Y a 3 segundos más atrás David Calabuch. Ahí el pelotón a 2 minutos 52 segundos de la cabeza de carrera. Ahí tenemos, sería el propio corredor de Lombaica Alcoy, Cherro, por delante del rápido Pedro José López, Teófilo Jiménez, Miquel Alandete, Miguel Ángel Mínguez, Juan Navas, Dani Guerrero, Román Fuentes, Federico García. Ahí ese grupito que entraban aproximadamente unas 36 unidades, ahí lo hacía Vox, Garrido y Gómez, un poquito más atrás. Ahí entraba Pablo Garrido. Y el segundo de los pelotones principales a 8 minutos y 14 segundos. Ahí conseguirían finalizar 85 corredores. Recordamos, lógicamente, victoria. Ahí tenemos el segundo de los pelotones. Lógicamente, victoria por equipos para el Mobel Monforte, por delante de Lombay, Calcoy y el Gespora Llora. La montaña para Moreno, que puntuaba los tres pasos en primer lugar. Meta volantes para José Manuel Díaz. Ahí entrando Fajardo. Ahí vemos repetida la entrada. Por lo tanto, esa victoria para Moreno, que le sirve para colocarse claro líder en categoría Master 30. José Manuel Moreno. David Calabuch, que también confirma su liderato en Master 40. José Manuel Díaz, que se coloca segundo en Master 30. Y ya ahí tenemos a David Calabuch desde atrás, entrando a esta meta de Cocentaina. Ahí tenemos podio final. Ahí tenemos a Moreno, Mario y Camacho celebrando ese dominio del móvil Monforte, la entrada a meta. Ahí Orengo, Lluch, Moreno y Calabuch. Hasta una próxima cita en este canal YouTube. Nos despedimos. Saludos.